noches, Shaina, Sergio, y también a todos los amigos de Noticias Globovisión que nos sintonizan a esta hora. ¿De qué vamos a hablar esta noche en el estado Bolívar? Del problema de la basura que afecta a muchos habitantes de esta urbe y que además ha sido denunciado no solamente por factores ligados al Partido Socialista Unido de Venezuela, sino también partidos de oposición. En este sentido, incluso hasta organizaciones ecológicas, ambientalistas en el estado Bolívar se han pronunciado con respecto a este tema. Incluso se interpuso una denuncia en la cual se está solicitando una investigación al alcalde de esta jurisdicción, el señor José Ramón López, un poco para que responda por esta problemática. A mi lado está la vicepresidenta del Movimiento Ecológico de Venezuela, Pastora Medina, a quien de inmediato le damos la bienvenida y quisiera que en principio nos hablara un poco sobre el problema de contaminación que ustedes aseguran se está registrando en Guayana actualmente. Sí, buenas noches. Verdad, tenemos una gran preocupación por lo que está ocurriendo en Guayana. En Guayana no hay control para nada del tema de la basura. La basura está en toda la ciudad. Ciudad Guayana se convirtió en el gran vertedero. Ya no es Cambalache. Cambalache se proyectó a toda la ciudad. La basura domiciliaria, la basura doméstica, los diferentes tipos de basura que se van acumulando, porque lamentablemente una ciudad que genera 1.200 toneladas diarias de basura no tiene un sistema de auténtico organizado de recolección por parte de la municipalidad. ¿Cuál debería ser el sistema ideal para la recolección, clasificación de la basura? Deberían haber camiones compactadores que recogieran la basura, camiones que la van procesando inmediatamente para de manera que no se acumulen y no como se viene haciendo con camiones volteo. La basura no se está recogiendo 300 a 400 toneladas diarias y se está dejando en el camino toda la basura. Pero lo más grave, que por eso acudimos a las instancias de la Fiscalía del Ministerio Público, a la Fiscalía Superior, es que la basura patológica, que es la basura que tiene que ver la que se genera de los hospitales, de los centros de salud, de los módulos, de las clínicas, los restos que se generan de la funeraria, de todas esas instancias, son más o menos aproximadamente 600 que están registrados en la municipalidad. De esos, solamente 30 están recogiendo la basura adecuadamente en un camión apropiado para tal fin. El resto no sabemos qué pasa con esa basura. Ustedes se imaginan cuál es la basura de los hospitales, ¿verdad? Son restos de órganos, de materiales, de agujas contaminadas, ropa uniforme que usan las enfermeras y los médicos, pero todo lo que se genere del cuerpo humano que se desecha, eso está yendo a la calle porque no hay un sistema apropiado de recolección o camiones adecuados herméticamente que tienen refrigeración, que tienen unas condiciones especiales tal como le establece la norma 2218, que es la que permite, que establece cómo se debe recoger ese tipo de basura, porque es infecciosa, porque es peligrosa. Por eso hay una ley que se llama Ley de Sustancias y Materiales y Desechos Peligrosos. Eso le iba a pedir que nos hablara un poco sobre las leyes en las que ustedes se basaron, no solamente para realizar la denuncia, sino para solicitar esta investigación. ¿Y qué esperan ustedes que suceda con el alcalde del municipio de Caroní? ¿Que exista alguna sanción, que mejore el servicio? Mira, tanto la Ley Penal del Ambiente, este reglamento tiene que ver con el reglamento 2218 que regula la basura patológica y cómo se debe recoger, cómo se debe canalizar y qué se debe hacer con ella. Una basura que si no se toman medidas en este momento en Ciudad Guayana, estamos expuestos a una gran epidemia, que se van a multiplicar las infecciones y las enfermedades. Tenemos muchos problemas con población con cáncer, autismo y otras enfermedades producto de la falta de recolección apropiada y puntual de esa basura. Además, no sabemos qué pasa, dónde la están echando en este momento. Hubo una denuncia que fue a Luyapar, la basura de Luyapar fue a dar a la Quebrada Honda, la basura de Guayparo está acumulada allí mismo. Entonces, en la Fiscalía del Ministerio Público pedimos la responsabilidad penal y civil del alcalde José Ramón López y además llevamos la denuncia sobre Benalún, la basura tóxica de la brea de Alquitrán que está contaminando al río Orinoco y nos está destruyendo la vida y no se está haciendo nada absolutamente por regular esta situación. Ya tenemos que despedir el contacto, como siempre el tiempo en televisión se nos hace muy corto. Queremos agradecer a la vicepresidenta del Movimiento Ecológico de Venezuela, Pastora Medina, quien nos ilustraba un poco esta situación que
que ellos describen como grave y que se está registrando ahora mismo en Ciudad Guayana. Parte entonces de la información que podemos aportar desde el Estado Bolívar a través de este contacto, esta entrevista en vivo. Por ahora...